¿Dónde está? This mission has two objectives. Eliminate the colonel scheduled to take up a post at Smassi Fort and stop the deployment of his tank unit. Fuck, you know. Time doesn't stop while you use the iDroid. You can even move around while using it, but pay attention to your surroundings. Un montón, bueno, fea. Me va a dar solo la ubicación de donde está ese coronel. Voy a salir de esta zona mejor. Voy a tener una emboscada. ¿Qué?
si van por acá, no creo que se vayan por acá. Lugar alto. Tienen que pasar por acá. Sí. Ahí. ¿Sí? No se destruye. ¿En serio, tío? Ya pedí mi... Que venga. Bueno, al menos lo completé la misión. ¿Qué me faltaba? Estuvo buena la emboscada, ¿sí o no? Bueno, sí. Me quedo ni el resto de los tanques. Me tuve que tirar muchos misiles para que lo pueda destruir, ¿ah? ¿Eh? Ah, acá hay una... Tiene que tener una nueva opción, el caballito. This is Pequot. Arriving shortly at LZ. This is Pequot. On station at LZ.
tenemos parte de modos reflejos, al menos salimos ilesos. Mission complete. Great work. Bueno, ¿qué te puedo decir, pues? Boss, we're finally ready to put together a combat unit. Staff assigned to the unit will be dispatched as mercenaries to conflict zones. That should guarantee us a stable source of income. MERC deployment allows you to send combat unit staff on relatively easy missions suited to the unit's level. There's little risk, but the rewards are low too. However, there are also contracts known as dispatch missions that offer a higher risk and reward. Give your orders to undertake these missions using your iDroid. Okay. Revisa tu función de la unidad. O sea, centrar recompensas. Perfecto. Un nuevo café. Vamos a hacer gestión de personal que sea automático. Todo el personal. Ok. De combate. A ver, vamos a usar este despliegue de combate. Lo nuevo que se habilitó. Nuevas opciones. Bueno, creo que esta parte es cuando cuando el Snake o Big Boss de su personal que tiene al mando hace misiones de misiones pequeñas, la cual acá lo vamos a ver. Acá dice las misiones de envío son donde nosotros mandamos personal de nuestra base madre y realizan misiones, ¿no? Lo que dice reclutamiento de personal, a ver, misiones de envío, ok. Dice asignación no oficial de la 1, la hambruna actuada en la nación africana, la guerra civil del gobierno del norte que ha creado puesto pieza principal, bloquea los envíos de alimentos, escolta un convoy de transporte y asegura la entrega de alimentos. Ok, estas son las recompensas, voluntario, de que hay plano. Bien. Acá este reparación y suministro de casco de los soldados, ese sí me interesa, para que no tengan
exista 95% de probabilidad, pérdidas previstas 11%. Vamos a hacer este. Este de acá. Cámara de seguridad. Internas, sí, sí, sí. Y no tengo más personal. Ok, por el momento creo que vamos a hacer eso. No tengo más personal. Ok. Ahora, lista de misiones. Nos queda respaldar y retroceder. Ángel con alas rotas. Misión secundaria. A ver, ¿dónde estamos? No, regresamos a la base madre. DD, stop. Ha crecido. Snake. Sorry. Been away for a while. Don't be such a stranger. Such a bad example for the men. He gets lonely too. DD, come. Creciendo el cachorro. ¿Chazo? Cuando subí, cuando estaba en el helicóptero para hacer la misión, a ver, acá está, eso es lo que brillaba. ¿Qué? Emblema, un emblema que define personal de cada jugador y se puede ver tanto en su hombro derecho como en el lado derecho del fuselaje de sus helicópteros de apoyo y en las paredes de la base madre. Se puede personalizar el centro de comando aéreo. Ok. ¿Ve? Vamos a frisar. Estamos acá. Nada. Te pasa por distraerte. Bien. Ahora vamos por la misión respaldar y retroceder. Dice, las guerrillas rebeldes quieren atacar. Elimina cuantos vehículos de guerra sea posible para debilitar a los refuerzos de los soviéticos. ¿Por qué la hacen tan complicada? Pero bueno. Yo tengo
quiero ver la forma cómo puedo mejorar. ¿Cómo puedo mejorar mi lanzamisiles? ¿Qué necesito para mejorarlo? Personal. Más daño, dice. Sí, porque no hace nada de daño. 20. A ver, si yo paso un personal, no me necesito. A ver. A ver. Acción personal. Acá necesito uno. Ah, no, necesito estar en nivel 17. Listo, ok. Bajé. ¿Cómo? Ah, ok. Solamente temporal, ¿no? Bien. Bien, eso es lo que quería. Bien. ¿Qué es esto? Escopeta. No, yo necesito este. 18 minutos, tío. Necesito... No. Este lanzagranadas. Lanzagranadas encubierta. No, necesito subir bastante mi nivel, ¿eh? Este... 22. Minutos. Tiene sonar activo. Movilidad. Señor, para próximo. Mejorar las estrategias de Snake. Precisión. Técnico. Pero queda otra vez. Vamos a dejar esto. Vamos a hacer la otra misión. Bien. Ok. No. Helicóptero, sí. Roger. Algo de música. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. This is B-Quad. On station at LZ. Esto. La batería del mando.
Excelente. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer la misión respaldar retroceder. La misión consiste en que las guerrillas rebeldes quieren atacar y elimina cuantos vehículos de guerra sea posible. Esto, obviamente que vamos a necesitar, no sé cuánto armamento. Acá dice que nos recomienda que usemos misiles. Y bueno, pues vamos a probar. ¿Por dónde empezamos? Aquí, por aquí, por acá. Yo creo que no sé, la mar no me da más, no me dice nada más, ¿no? Me voy sin rats. Quedamos con esta. Esta no vamos a usar todavía. Nos quedamos con la. Bueno, no. Pero igual creo que esto lo dejamos sin necesitar todo esto. C4. Sí. Bien. Your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrillas' offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Also, bear in mind that you'll fail the mission if you don't take out a single vehicle. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real firework show. Bueno, creo que está clara la misión. Target's locations on your map. Once you've spotted incoming reinforcements, their location will be added to your iDroid too. Be careful down there, boss. Tiempo.